Al encabezar la ceremonia del Día del Policía Estatal y la entrega de reconocimientos por más de 30 años de servicios ininterrumpidos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que su administración confía plenamente en este cuerpo de seguridad, con quienes no buscan ganar una guerra, sino que se busca íntegramente conquistar la paz para las y los guerrerenses. En Chilpancingo, junto al secretario de Seguridad Gabriel Zamudio López, la presidenta del DIF Liz Salgado Pineda, representantes del Poder Legislativo, Judicial, de Derechos Humanos, así como servidoras y servidores públicos, la mandataria estatal señaló que Guerrero tiene una policía transformada en una institución moderna que orienta sus esfuerzos en la proximidad social, la prevención y la inteligencia. La nuestra es una administración que apuesta por su cuerpo policiaco, que confía en sus capacidades para consolidarse como la punta de lanza de nuestra estrategia de seguridad, que no busca ganar una guerra, sino que busca conquistar la paz. La Policía de Guerrero, insistió la gobernadora, es una institución con una profunda visión de perspectiva de género que impulsa y desarrolla los proyectos de la actual administración con un apoyo permanente para la profesionalización, fortaleciendo su operatividad. Durante la ceremonia, el Cuerpo de Reacción Inmediata de la Policía Estatal realizó demostraciones operativas. Y al final, la gobernadora entregó reconocimientos a policías con más de 30 años de servicios ininterrumpidos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.